Jairo, sí. Y esa canción la grabó. ¿Y sabe quién metió el acordeón ahí? Julián Rojas. No. Claro que Julián Rojas. ¿Y esta canción fue grabada hace cuánto? Esta canción fue grabada hace 9 años. ¿Y cómo se llama? Un llamado de paz, de Héctor Gutiérrez. ¿Un llamado de ahí paz? Ahí está en YouTube, sí. Ah, bueno. ¿Y la composición de quién es? Mía también. Ok, dale. ¿Por qué los coros de Jairo eran tan apetecidos? Por el altísimo. Porque tenía un brillo, tenía un brillo de voz, tenía un brillito bonito. Y era una primera, en vez de ser primera, que sepa, las primeras son agudas, él tenía una voz, no la tenía tan aguda como, fuerte, la tienen los demás que hacen primera voz. Tenía una primera, pero gruesa. Tenía Jairo Serrano, una primera gruesa y una voz bonita. Y hacía el los mejores coros de Jairo Serrano fueron Sin Medir Distancia. Eso le iba a preguntar. ¿Qué canciones fueron los que lo catapultaron como corista? Más que todo ese, Sin Medir Distancia, fue donde más se destacó, y con el binomio. No, esa que dice que... Pero en una arena, en playa ignorada, ahí enterré mi pena. Lo que más destacaron mi compadre Jairo fue con Diomedes. Con Diomedes Díaz. Claro que también Mensaje de Navidad, de Rosendo Romero, que grabó también. Y hay una canción donde los coros se destacan, que se llama Camino Largo, de Gustavo Gutiérrez, en la voz de Diomedes Díaz. Excelente, excelente, no excelente, excelente. Los coros de Jairo, los coros de Jairo fueron impecables. Hay uno de Silvio Brito, solo promesa, te volví. Y con Alanis Díaz, él hizo sí, ese es coro de Solo Promesa. Y con Alanis Díaz hizo una producción de Héctor Zuleta, todas las producciones, donde él era la primera voz. Es que Alanis Díaz fue el que descubrió a Jairo Serrano, porque él se lo llevó para allá, para Valledupar, porque estudiaban acá. Como cajero, y el corista no llegó. Entonces dijo Jairo, yo hago los coros. Entonces, él tocaba la caja y le pusieron un micrófono y le dijo a Daniel, ve bárbaro, y tú que haces tocando caja, tú tienes que tocar, tú tienes que ser primera voz. Tú eres un bárbaro, le dijo el difunto Daniel Díaz, el papá del Churo Díaz. Claro. ¿Y quién descubrió a Jairo Serrano para que se convirtiera el mejor de los coristas? ¿Precisamente fue ahí en ese momento ahí, o antes de pronto? No, ahí en ese momento. Ahí con Héctor Zuleta, Daniel Díaz, los sensacionales. Él estudiaba con Héctor y Héctor se lo llevó como cajero a la agrupación. ¿Estás hablando de Héctor Zuleta? Héctor Zuleta, correcto. Él siempre alcanzó a grabar unos álbumes, ¿no? Sí, ahí él. ¿Dónde está Marta? Pero la canción inmortal de Jairo Serrano se llamó Recordarás Aquella Noche Que Allá en Chapinero, que fue Cobijas, de Rosendo Romero. ¿De cuál impulsó? Ah, esa canción es de Rosendo Romero. De Rosendo Romero, de la mano del Pollo Irra. Tremenda canción. Que fue el éxito de Jairo y ese de Rosendo, de Cobijas. Y después graba Marta y... Gloria. Sí, muchas canciones de Calixto Ochoa. Y bueno, y así anécdotas del maestro Serrano, ¿se ponía de mal genio o siempre vivía de buen genio? No, se puso de mal genio una vez que yo le dije que yo también necesitaba descansar, porque teníamos, nos pedían el disco, que teníamos que terminarlo en 5 días porque teníamos 3 meses, y el dueño de la disquera dijo que estábamos mamando gallo, 3 meses y no habíamos sacado el disco. Entonces me dijo, primacho, mañana hay que grabar también, mañana domingo. Dijo, primo, yo no voy a grabar mañana domingo, yo necesito darle calor a mi mujer también está pidiendo que yo duerma con ella, ya ni tiempo hay para eso. Entonces yo no llegué al estudio, llegó y me llamó y me gritó. Le dije, ¿sabes qué, Jairo? Yo no voy a grabar nada. No voy a grabar nada, no joda, haga lo que le dé la gana. Al día siguiente, el lunes, apareció con una manzana y una pera. Dijo, primacho, esto es lo que nos va a afinar y nos va a hacer reconciliar. Y me dio un abrazo. Pero un bacán. No era rencoroso para nada. No, era muy dulce, era una miel de abeja. Pues. Sí. Dios me lo tenga en la gloria, mi compadre Jairo. Los mejores recuerdos. Y precisamente hablando esto de la señora, esto los aleja mucho de la familia a veces, la parte musical, ¿no? A nosotros nos dura más los acordeoneros, los compañeros, que las mujeres, porque casi siempre estamos en la calle. Casi nunca estamos en la casa. Si no estamos parrandeando, estamos en un estudio de grabación. Y si no estamos en un estudio de grabación, estamos con los amigos siempre. Entonces, se pierden los hogares. Dios me dé cuántas veces no se casó, cuántos hogares no tuvo. Zuleta, nos ha tocado lo mismo. Nosotros vivimos en un bus, en un avión o en una tarima, pero casi nunca estamos en la casa. Eso es cierto. ¿Recuerda alguna anécdota con el maestro Jairo Serrano? Sí, tengo una anécdota bacana con el man, que una vez fuimos a hacer un toque por allá, y entonces estábamos cantando una canción de Diomedes Díaz que se llama Volvamos. Y entonces pues yo le cambié la letra a la canción, entonces yo empecé a cantar
sé que has puesto a tus amigas, no me perdonan la cuña, no, que me llamen aquí a domo, sé que estás en otra mesa pendiente de lo que como. Y al día siguiente cuando yo llegué, que estábamos con Jairo ahí tomando un whiskycito, y llegó el man y me dijo, oye, ven acá, yo quiero que me cante una canción que usted cantó anoche aquí. Como era nueva la canción, no la conocían el nombre. Y yo, pero ¿cuál canción, compadre? Porque cantamos tanto. Y entonces Jairo también empezó a tirar cabeza, pero ¿verdad cuál? Y empezó. Y el man dice, no, la del man que vino a comer pizza aquí. El man que venía a comer pizza aquí. Es una anécdota bacana, eso fue para reírnos toda la noche con él. Claro, sí. ¿Recuerda al maestro Jairo Serrano? ¿De buen genio, de mal genio? ¿Cómo era el temperamento? No, un tipo muy alegre, muy sabroso, muy mamador de gallo, muy elegante, sí. Man, elegantísimo. Tuve la oportunidad de lo te dije ahorita, de que me hizo varios coros, me hizo coros en mi CD, y ese rubio me llevo, y también estuvimos cantando juntos en varias vainitas por ahí. Entonces ya yo era el que le hacía coros a él a veces. Claro que sí. Y mire que su hermano Ernesto es un gran cantante también. Sí. Corista, de una voz líder de la música tropical, ¿no? Ah, sí, bueno, no, de verdad eso no lo sabía, pero bueno, me alegra mente eso. Él estuvo bueno. Con las clásicas del amor, con el doctor Alberto Upegui y la señora Carmiña Gallo. Y sigue haciendo sus grandes shows. Ah, sí. Y con la orquesta de Lucho Bermúdez. Ah, bueno, bueno, eso me alegra, bueno, que nos quede ese legado ahí, por lo menos por ese lado, bueno, bien la vaina. Seguro que sí. Recordaremos entonces por siempre al maestro Jairo Serrano con mucho cariño, con mucho amor. Claro que sí. Recordarás aquella noche que allá en Chapinero yo te besé. Y una llovina mi abrigo mojó. Mucho gusto. Ah, qué bonito. Gracias.